Bueno, cuando el Santo Padre pensó establecer este nuevo dicasterio, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, pensó también de constituir adentro del dicasterio una sección para migrantes y refugiados. Esto es una idea que él tuvo desde el comienzo, desde el motu propio, para subrayar su interés particular sobre las temáticas y las problemáticas también que atañe a migrantes, refugiados y sobre todo a víctimas de la trata. Este trabajo particular que él quiere que la sección realice responde a su preocupación para un fenómeno contemporáneo que siempre más produce víctimas, descarte, personas que se quedan vulnerables en las periferias de las grandes ciudades o en las periferias de las existenciales de nuestras sociedades. Y es por eso justamente que el Santo Padre quiso que se constituyera un grupo particular de trabajo sobre esta temática.